3 anys i 3 intents fallits, Juanito ha cercat a l'horitzó respostes a la maledicció del Palma amb els quarts de final de la Copa. Però ara no és moment per a l'anàlisi, és moment de passar a l'acció. Cuando acaba un gran partido, un gran acontecimiento, donde nos hemos jugado algo, pero al final nos ha faltado ese pequeño detalle, siempre decimos, de esto tenemos que aprender. Y después de 3 años ya no hay que aprender, hay que hacerlo. I per superar la barrera dels quarts per primera vegada caldrà guanyar un dels grans, el Pozo. No sembla l'estrena més fàcil. Es el único grande que hasta ahora no hemos ganado. Sí que nos hemos acercado muchísimo. Hemos pasado de ser el grande que a lo mejor menos competíamos con ellos. Hemos pasado a competir también. Y como bien tú dices, ¿no? Es el mejor momento, el mejor día y el mejor escenario para ganar por primera vez al Pozo. El Palma va perdre el títol de Copa del Rei contra el Pozo la darrera jugada. Juanito ho té clar. Cal arribar, dius, al final. No tener errores, no dar balones al rival. Es el partido que queremos, ¿no? Llegar con opciones al final para poder ganar. Parlar del Pozo es parlar del mallorquí Miguelín, però els murcians tenen més armes. Si todas nuestras fuerzas las hacemos por tener en corto a Miguelín, te va a salir Pito. Y si la hacemos pa Pito, saldrá Àlex. Y si lo hacemos pa Àlex, te saldrá Andresito. Creo que sería un error si nos centramos solo en un jugador. Juanito i el Palma somien en que enguany sí serà el seu any. Yo espero estar muchas noches sin dormir, soñando primero ahora, soñando cuando voy a dormir, lo poco que duerma, soñando cómo ganar al Pozo y después espero estar viviendo ese sueño y no dormir viviendo ese sueño.